Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a dar un cierre a el famoso Pons Asinorum. Y es que esta proposición, la número 6, la que le sigue, es su recíproca. Y no está exenta de particularidades en su prueba. Es una prueba un tanto controversial, no convence quizás a todas las personas, en especial por el hecho de que utiliza el famoso método de reducción al absurdo. Pero es un método totalmente válido en la geometría. Así pues, sin más, comencemos. Muy bien, entonces comencemos por recordar lo que dice el teorema. Si tenemos un triángulo ABC y en él hay un par de ángulos congruentes, entonces los lados opuestos a ese par de ángulos congruentes son también congruentes. En este caso, si sabemos que en el triángulo el ángulo C es congruente con el ángulo B, entonces el segmento AC es congruente con el segmento AB. Esta es una proposición un poco especial porque utiliza en su prueba un método indirecto, la famosa reducción al absurdo o por contradicción. El primer paso será suponer que los dos lados que queremos demostrar como congruentes no lo son. Entonces, como no son congruentes, forzosamente uno de los dos tiene que ser más grande que el otro. Sin pérdida de generalidad, supongamos que AC es más grande que AB. Ahora, podemos marcar entonces un punto D en el segmento AC de tal manera que el segmento CD sea congruente con el segmento AB y unimos con una línea recta el punto B con el punto D formando el segmento BD, con lo que ahora tenemos un triángulo interior, el triángulo BCD. Pero podemos probar que este triángulo es congruente con el triángulo inicial ABC si tomamos en cuenta las congruencias del segmento CD con el segmento AB por construcción y del segmento BC consigo mismo por identidad y el ángulo C es congruente con el ángulo B por hipótesis. Entonces, en virtud del criterio lado-ángulo-lado, los triángulos BCD y ABC son congruentes. Lo cual es absurdo porque estaremos diciendo que la parte es igual que el total, lo que contradice la noción común número 5 de los elementos. Entonces, debemos concluir que nuestra suposición de que los segmentos AC y AB no son congruentes es absurda y, por lo tanto, deben de ser dos segmentos congruentes como se requirió. Y listo, esto ha sido todo por la prueba de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, pueden dejar sus inquietudes en la caja de comentarios. ¡Nos vemos!